Anterior siguiente pantalla completa 1-6 diapositivas copyright AFP 2-6 diapositivas copyright Twitter 3-6 diapositivas copyright AFP 4-6 diapositivas copyright Internet 5-6 diapositivas copyright Internet 6-6 diapositivas copyright Internet 6-6 diapositivas En estos días no se ha parado de hablar del acercamiento de Boca Juniors con nuestro Memo Ochoa. Algunos dicen que es casi un hecho que Paco Memo se nos va para Argentina. Para que se anime a irse a Sudamérica, aquí está la lista de otros mexas que probaron suerte en el fútbol argentino. Johnny Magallones, de crack salido de la cantera de Chivas, llegó a Lanús en 2016. Lo malo fue que Magallón solo jugó dos partidos y ninguno de titular. Esos argentinos se perdieron del gran talento de Milloni. Luis Hernández, otro que se fue a probar suerte al sur, es el matador, ojo. Luis no llegó a ser Xeneize solo porque sí, llegó recomendado por Maradona. Otra vez la mala fortuna hizo las suyas, pues el mexicano no pudo jugar en la liga porque estaban llenos los cupos para extranjeros. Los partidos en los que estuvo fueron de Supercopa y fueron contados. Mario Méndez Mario fue uno de los refuerzos para Vélez, por petición de... Exacto, Ricardo La Volpe. El profe ya lo conocía cuando lo dirigió en Alemania en 2006. A Méndez le fue bien, el bigotón lo puso a jugar en 29 partidos y se metió a los octavos de final en la Libertadores. Alberto García Spivetto llegó a River en 1995 y lo hizo como estrella, pero allá nunca lo valoraron o él no lo sentía así, hasta tuvo broncas con Ramón Díaz, técnico de los Millonarios en ese entonces. Ahí solo jugó 5 partidos y se regresó a tierras aztecas. Luis de la Fuente, el pirata, fue el mexicano que más destacó en el país del tango. Se rifó tanto que hasta consiguió el título con el Vélez Sarsfield. Anotó 3 goles en esa temporada. Más noticias en MSN, los que fueron ignorados por el premio de Best Video de Soomin.televisión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche, su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 00048 configuración desactivado HDHQS de los que fueron ignorados por el premio de Best. Los que fueron ignorados por el premio de Best. Soomin.televisión. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 054 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. El Universal 2-30 promesas del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 vamos por título internacional, Torres Nilo. Medio tiempo. 1-38 Arribas de ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25 refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47 Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo. 0-37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo ovaciona. Medio tiempo. 1-20 sin Tuca, el campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0-53 la mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47 me dijeron que la lucha extrema que era una tontería, Pagano. Medio tiempo. 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 siguiente, ¿ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS. Aquí haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes.
Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 medio tiempo de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche, su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 00116 configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina. El Universal 230 promesas del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1.38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1.25 refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1.47 Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo 0.37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y la ovación. En medio tiempo 1.20 sin Tuca, el campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0.54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0.53 la mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2.47 me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3.57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 siguiente.